Hola, hola, aquí Pedri Joe, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en ARK y estoy aquí a punto de ir a medirme con el último de los tres bosses del mapa de Island. Bueno, a ver, hay luego un boss final, pero bueno, de los tres bosses de los obeliscos, el último boss, el dragón, eso sí, en dificultad Gamma, en la más baja de las tres disponibles. Ya sabéis que en esta serie no estoy mostrando el avance, digamos, el día a día de las cosas que voy haciendo. Vamos, básicamente os estoy enseñando puntualmente mis luchas con los bosses. Fui primero a la araña, ese no lo grabé, ese se me pasó. Hice el vídeo del Megapithecus, el anterior vídeo que publiqué de ARK. Y ahora voy a ir al dragón. Para ello tengo preparado aquí 18 tiranosaurios y un gorrinosaurio de estos, un daeodón. Y también un yutiranus que está aquí, ahí lo vemos, ¿vale? Que es donde voy a ir yo subido. Para este boss yo estaba preparando, porque había leído por ahí que se podía ir con tericinos chetos, porque los tericinos reciben menos daño de las bolas de fuego, bla bla bla. Pero, claro, luego he estado viendo también vídeos de gente que iba a este dragón Gamma, con muchos tiranosaurios bastante leveleados, de hecho más leveleados que los míos, y se las ven y se las desean. Con lo cual, ahí cambié mi estrategia y paré el tema de los tericinos y me puse a criar tiranosaurios. Son tiranosaurios que me salen de forma natural a 169, level 169, y luego los he ido maxeando. Tienen una media de 25.000 de vida y 1.300% de daño. Y con eso me voy a intentar apañar en este boss, este dragón. Espero que vaya todo bien. Yo voy a ir subido en el Yuti para darles el buffo este de... bueno, del Roar del Yuti, que no sé cómo se llama. El Coraje creo que se llama. Y ya está. Y luego voy a tener este con la sanación, ¿vale? Con la curación esta pasiva habilitada para que cure un poco. Creo que no es necesario llevar un daeodón, pero yo voy a probar a llevarlo. Ahí tengo los artefactos. Las cuevas ha sido un espectáculo conseguirlos, ¿eh? Bueno, eso es caso aparte. Aparte tengo aquí esto, la sopa caliente, para soportar las altas temperaturas que hay en la arena del dragón. Y nada, voy ya. Vamos a ver dónde está mi Yuti ahí. Que me oriente bien para subirme al Yuti. Voy a poner por aquí los artefactos y que sea lo que tenga que ser, gente. No sé si voy bien preparado porque, ya digo, yo en los vídeos que he visto la gente llevaba tiranosaurios un poco más chetos que los míos. Pero voy a intentar apañarme con esto. Y ya está. Transferimos los artefactos. Ahí se me marca. Dragon Gamma. ¿Qué pasará? ¿Qué puede pasar? ¿Que pierda todos los tiranosaurios? Pues F. ¡Hecho! ¡Hecho! Venga, me voy aquí con mi Yuti. Yo me voy con mi Yuti y me quedo aquí a sus pies. En cuanto entre, tengo que tomarme la sopa esa que está en el 6. Ay, mi madre, si no la lío. Está todo bien. ¡No! ¡No le he puesto la curación al este! ¡No le he puesto la curación! ¡La he liado! Vale, ya está. No le había puesto la curación. Espero que este entre. Espero que entre. No sé, no te quedes fuera de la bola, por favor. Vale, ahí vamos. Uf, me subo aquí, me tomo la sopa y tengo que ponerle que debería sacarlos de este sitio. Aquí hay que tener cuidado con las bolas de fuego del dragón, también con los minions que tira, que te lanza teranodones, creo, y dimorfodones, que hacen daño al jinete. ¿Pero baja el dragón o no baja? ¡Atacar, venga! ¡Al ataque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me atacan a mí! ¡Me atacan a mí los estos! ¡No, no, no! ¡No me hagáis! ¡No me hagáis! ¡No me hagáis! ¡No me hagáis el bocadillo! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, ahora! ¡A por el dragón! ¡A por el dragón! ¡A por el dragón! ¡Ahí! ¡Vale, ya está! ¡Uf! Oye, pero si le baja la vida muy rápido. ¡Pero si le baja la vida muy rápido! ¿Pero cuánto daño hacen mis estos? ¡Auch! Bueno, así está, ha sido facilísimo, pero que llevo 2 semanas preparándome para venir el bicho este. LOL. Bueno, pues otra decepción, igual que la del mono. Yo creía que el dragón tenía más vida, pero ¿qué es esto? Bueno, esa es la ficha del dragón. Me bajo, tengo que pillar algo. Le tengo que pegar, supongo que me da la cabeza por sí misma. A ver, ¿la tengo ya encima? Sí, ya la tengo, o sea, da igual. Da igual, pues nada, F, ha sido bastante fácil. Sí que es verdad
que me ha pasado una cosa, no salía el daño que tenían mis Rex. Mis Rex hacen como mil y pico de daño. Encima con el coraje del Judy, pues hacen más todavía, ¿vale? Con la cosa esa, con el bufo. Y claro, le han quitado muchísima vida muy rápido. Yo, hombre, los Rex son level 255, están maxeados tal, pero tampoco es que sea una cosa súper, hiper, mega cheta. Vamos, el dragón me ha resultado súper sencillo. Súper, súper sencillo. Bueno, GG, ¿no? GG. Si no fuesen tan pesadas las cuevas, iba de nuevo a por los artefactos y me lo hacía en beta. A ver qué tal. Porque vamos, una cosa, la dificultad del juego la tengo en el estándar que te sale por defecto. Vale, lo vais a ver aquí. Voy a darle a salir al menú principal. Vale, aquí veis que nivel de dificultad 0,2. O sea, lo que sale por defecto. No sé si es que a lo mejor lo tenía que haber puesto así, al 1. Vale, aunque el dragón haya sido en gamma, pero haberle puesto más dificultad, porque lo cierto es que había leído por ahí muchas advertencias en plan, cuidado que te atacan los dimorfodones, no sé qué. A mí no me ha atacado nadie. O sea, yo he sufrido más porque mis dinosaurios no se movían y estaban ahí atascados que por lo que a mí me fuesen a hacer. Pues nada, ya está. Así ha quedado la cosa. Estoy por dejar los Rex ahí acampados en el faro rojo por si me da un venazo de hacer otro boss. O sea, de hacerlo en dificultad beta. Porque, sinceramente, me ha sabido a muy poco. Muy, muy poco. Bueno, a ver qué tengo en el inventario. 80 de elemento, el estandarte del dragón, el trofeo de dragón. Bueno, estoy pensando en una cosa mejor. Fíjate, me había llevado un rifle y todo, por si me hacía falta, por si me empezaban a morir los Rex. Una cosita, estoy pensando que quizá lo del dragón beta, me he quedado con ganas de hacerlo, pero quizá lo haga más adelante. Ahora me voy a centrar en el que sería, digamos, el último objetivo que me queda pendiente de hacer en este mapa de Island, que sería ir al boss final. Es decir, ir al volcán, hacer la cueva Tech, enfrentarme al boss final, al supervisor, el overseer. Me voy a ver algún vídeo por ahí a ver en qué consiste esa cueva, en qué consiste ese boss. Me preparo mi equipación y voy a por ello. No voy a mostrar el proceso en vídeo porque, como digo, esta serie de Ark tiene menos seguidores en el canal y entonces no estoy haciendo mucho contenido de ello. Yo lo juego mucho, pero no voy grabando contenido. Pero no obstante, yo me voy a preparar y cuando vaya a esa cueva lo grabaré para compartirlo con todos vosotros. Pues nada, gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este vídeo del boss Dragón Gamma. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.